I avui és clausura del Congrés sobre Corrupció Política i Regeneració Democràtica que ha organitzat la Universitat Cardenal Herrera al Palau de Colomina, a València, en el marc on ahir debateren els 5 portaveus dels grups de les Corts. Este matí el jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, ha dit que una leucèmia no es cura en un lloc tan poc asèptic com un centre penitenciari, en al·lusió a l'expresident Eduardo Zaplana. El jutge ha assenyalat que la llei d'enjudiciament criminal recull la figura de la presó atenuada. Que es un instrumento que tiene la ley de enjuiciamiento criminal para evitar el riesgo de fuga, si lo hay, pero tener en consideración cuestiones humanitarias, porque los cánceres, especialmente una leucemia tan grave, no se pueden curar en un sitio tan poco aséptico como un centro penitenciario. Hubo foto de familia, pero las afinidades estaban claras. Por un lado, socialistas, Podemos y Compromís, y por otro, populares y ciudadanos, para quienes la legislatura ha sido decepcionante. Yo creo que ha sido una legislatura profundamente marcada por la demagogia y el sectarismo. Para los tres socios del Botànic ha sido el gobierno de las medidas sociales. Mesures socials que han posat en el centre de les polítiques d'este govern a les persones. I afirmen que han sido 4 anys de lucha contra la corrupció. Si alguien me pregunta qué habéis hecho estos años, yo diré una cosa: pagar, pagar y pagar. Nosotros hemos pagado miles de millones de euros en pufos. Un debate en modo precampaña donde no faltó la reforma fallida de la bajada del techo electoral valenciano. Yo creo que era uno de los grandes objetivos. Y también digo, no como proyecto partidista, sino de sociedad. Es posible que alguno de los partidos que actualmente están en las Cortes y en el Botánico no alcance ese 5%. Ellos buscan bajar la barrera electoral, pues es para que entre Izquierda Unida, así de claro. Los 5 portavoces dejaron ver por dónde irá la campaña electoral con temas como Andalucía, Cataluña, la lengua o la educación. Estamos inmersos en un proceso de ingeniería social, a imagen y semejanza de lo que ha ocurrido en Cataluña durante los 30 últimos años. En la Comunidad Valenciana no hay ni una niña ni un niño que no sepa castellano. Es barracons, sí, barracons continuamente, pero se han pasado de 8.000 a 4.000. Posiciones enfrentadas a poco más de 100 días de las elecciones.